Buenas noches, ¿cómo están? Habrán visto que me puse hacia la derecha de la pantalla porque voy a dejar este lado libre para utilizar esta mano y que me vean. De este lado que está acá, voy a usar solamente mi mano derecha, que va a ser la menos importante en este momento, porque les voy a mostrar cómo contar hasta 5 con mi mano derecha y hasta 31 solo usando mi mano izquierda. Esto es una técnica que ya es conocida. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar formas de contar con las manos que no sean con el sistema decimal común. El sistema decimal nos permite representar con cada dedo un número siguiente. Por ejemplo, si este es el 1, este es el 2, luego 3, 4 y 5. Y ya no puedo hacer más nada. Puedo contar solo hasta 5 con las manos o con cada mano en el sistema decimal. Pero en el sistema binario, más allá de que es un poco más difícil contar porque en nuestra cabeza no está presente, en nuestra cabeza siempre está presente el sistema decimal y para nosotros es muy fácil. Si yo hago así, ustedes identifican un 3 enseguida. Si hago así es un 5 y si hago así es un 4 y no tengo que estar dejando la mano un rato acá para que ustedes cuenten 1, 2, 3, 4, como si fuese muy difícil. Para nosotros es algo automático. Ya desde niños, desde pequeñitos, aprendimos a contar así con los dedos, ¿sí? Hay historiadores que afirman que es posible que desde la prehistoria ya se viniera utilizando este método de cuenta decimal con los dedos, porque los dedos es lo que tenemos a mano. En vez de juntar piedritas o palitos y ponerlos uno al lado del otro para querer demostrar que allí hay más elementos que uno o más que cero, podemos usar las manos. Ahora, ¿cómo utilizamos las manos para contar en sistema decimal hasta más de 5? ¿Cómo se puede contar con una sola mano hasta más de 5? ¿Es posible? Tenemos que cambiar la forma de pensar. Lo que vamos a ver son dedos, es lo mismo. Nada más que si cambiamos la forma de pensar, vamos a ver que se puede. Para eso, en mi mano izquierda hice alguna... Me escribí los dedos con determinados valores solamente para que se puedan identificar. En realidad no es necesario esto, pero como es el primer video de introducción a la numeración binaria, vamos a hacerlo con la mano, así. ¿Ven? Aquí puse el 1, aquí 2, aquí 4, 8, 16. Podría haber seguido 32, 64, 128, 256, 512 y podríamos seguir. Pero como tenemos solamente 10 dedos, tenemos que detenernos en algún momento. En este caso fue en el 512. ¿Por qué? Porque en primer lugar la numeración binaria necesita de lo siguiente. El siguiente valor no es un 2, sino que es el doble del primero. O sea, no es 1, 2, 3, 4, 5 como el sistema decimal. Es 1, el doble de 1 que es 2, el doble de 2 que es 4, el doble de 4 que es 8, el doble de 8 que es 16, y así podríamos ir con la mano como dije recién. El doble de 16 que es 32, 64, 128, 256, 512. No tiene límites. Así como la numeración decimal no tiene un número final, nosotros sabemos que podemos contar hasta donde queramos, no hay un tope. Por ejemplo, como si yo les dijera, en el sistema decimal cuando llegue al 1000 después no hay nada, así que no se puede contar más de 1000 cosas. No, se puede seguir muchísimo más allá, es ad infinitum, hasta el infinito. Bueno, numeración binaria es lo mismo. Nada más que con ese complejo sistema de razonamiento, complejo para nosotros porque no estamos acostumbrados a esto, vamos a llegar a contar bastante más allá de 5. Vean las ventajas del sistema binario. Voy a cerrar todos mis dedos para significar que en decimal esto significa 0. En binario también. Cuando no hay elementos, cuando todo es ausencia, es 0. Cuando no hay nada, es 0. Cuando quiero hacer el 1, simplemente despliego un dedo, cualquiera, podría ser este también, pero yo empecé de izquierda a derecha, para que sea más fácil de entender. 1. Cuando quiero hacer el 2, no levanto este dedo también, porque aquí tengo 2 más 1, 3. Este es el 1 y este es el 3. Por lo tanto, cada vez que cambie a un dedo siguiente, voy a esconder el otro. Entonces, no es 1, 2 como en el decimal, es 1, 2. 1, 2. Se parece más a un ejercicio de gimnasia que a un ejercicio matemático. De matemáticos esto, ¿verdad? Vamos a seguir contando. 1. 2. Y para hacer el 2 escondo el 1. 1. 2. 3.
Cuando quiero hacer el 4, y acá les voy a pedir disculpas, que con mucho respeto voy a tener que dejar mi dedo medio levantado. Esto claramente en muchas culturas es una señal de desprecio. No va a ser este el caso. Aquí estamos tratando de... Miren cómo me quedaron los dedos por haberme borrado algunos números que me quedaron mal con alcohol en gel. Tan usado en estos tiempos. Para generar este ejemplo necesito hacer es el clásico esto, ¿está? Pero en este caso no va hacia la gente que me está mirando, a la cual respeto y estimo. Porque si pongo este canal en YouTube para dar clases, es porque quiero que la gente me vea, no para que me rechace. Vayamos por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean que aprovecho todas las posibilidades que tengo antes de pasar al siguiente dedo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.